Somos Radio Televisión de Veracruz, la primera televisora pública estatal del país, y desde nuestra fundación en 1980, nuestros retos se resuelven a partir de hacer más con menos. Nuestras soluciones nacen de sumar la creatividad, la experiencia, el talento y el compromiso de los trabajadores de RTV con nuestro objetivo principal, que es servir a los veracruzanos. Es así que desde hace 33 años hemos brindado a nuestro auditorio servicio, información, deportes, cultura y entretenimiento. Un medio de comunicación es siempre un ente dinámico por naturaleza, concepto que crece cuando se piensa en la radio y en la televisión, pues parecieran ser medios omnipresentes, por lo que su dinámica está unada a su posibilidad de transmitir desde cualquier lugar, lo cual es alcanzable, pero generalmente a un costo muy alto de operación. En el caso de RTV, que tiene estudios en la ciudad de Veracruz a más de 100 kilómetros de distancia de nuestras oficinas centrales en la ciudad de Jalapa, la necesidad urgente era encontrar una solución creativa que redujera significativamente el casi 1,5 millones de pesos anual que se gastaba por la renta de espacios satelitales para transmitir en vivo desde Veracruz y Boca del Río. Nuestro reto básicamente se resumía en una palabra: movilidad. Se determinó que la forma más conveniente de hacer llegar esta red hacia nuestras instalaciones centrales era a través de una red de datos robusta que asegurara la calidad, confiabilidad y estabilidad del streaming broadcast, necesidad que se solventó a través de un convenio con el C4 del Estado para utilizar un espacio dentro de la red de seguridad y comunicaciones. El equipo utilizado para la codificación del streaming es un encoder Marshall BS-102, el cual actúa como codificador y decodificador. La señal de audio y video es procesada y comprimida, generando un transport stream que viaja por el ancho de banda, pasando de una subred de RTV a la red principal del C4, en la que un router direcciona los datos usando la tecnología MPLS. Hoy cubrimos totalmente el territorio veracruzano por televisión y radio en señal abierta, además de tener presencia en 16 estados de la República Mexicana, gracias a nuestras alianzas con sistemas de televisión por cable. Exportamos 40 horas semanales a Estados Unidos y el sur de Canadá. Así, cumplimos nuestra misión de comunicar y servir a los veracruzanos con proyectos que, al innovar, nos permiten optimizar recursos y manejarlos siguiendo criterios de negocio, haciendo un uso más productivo y eficiente de nuestro patrimonio.